18, maestro, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, pues emocionado de estar ya aquí, mes de enero 2018, bien mencionas, jueves 11, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso. Renovados las pilas, renovadas las ánimas, ánimo. Híjole, ya es que de la emoción de lo que vamos a hablar hoy hasta me trabo. Pues como siempre, trabajando con muchísimo gusto para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México y con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, a los que, ¿qué te parece si presentamos para arrancar aquí con ganas? Ok, primero con las guapas, dirías tú, maestro. Sí están guapas, ¿cómo que diría yo? Buenos días, yo soy Lizeth. Hola, buenos días, me llamo Leslie. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo. Buenos días, mi nombre es Abraham. Ni modo, se colaron los feos. ¿Qué se hace, verdad? Ok, maestro, como es costumbre de nuestro programa, tenemos todos nuestros invitados, son muy especiales, pero en este momento el tema del que el invitado nos va a hablar es muy importante, de hecho tiene que ver mucho con lo que estamos inmersos, alumnos y maestros, y es acerca de la lectura. ¿Por qué leer? ¿Por qué leer? Así es. Y bueno, para... No, yo te estaba preguntando, maestro, ¿por qué leer? ¿Por qué leer? Yo creo que es algo que tanto nosotros como maestros y alumnos es algo que debemos de tener desde muy chicos. La lectura nos ayuda a preparar, nos cultiva, a conocer un poco más acerca de nuestros antepasados, nuestro contexto, particularmente en nuestro país, que es un país multicultural y que hay mucho que conocer. Bueno, pues vamos a presentar al invitado del día de hoy. Él es ingeniero de carrera. Es todólogo un poquito, creo que hasta vende mole los domingos, no sé qué tantas cosas hace. Y el día de hoy vino con este tema a ayudarnos a resolver esta incertidumbre de por qué leer. Él es Edgar Acevedo, decía yo, ingeniero civil de profesión, pero, híjole, suena mal la palabra mil usos. No, ¿verdad? Pero bueno, Edgar, muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días. Yo diría que no un mil usos, ¿no? Hace un ratito fuera de cámara me preguntaban los compañeritos estudiantes por qué elegir una carrera como una ingeniería y dedicarnos a otra cosa. Bueno, eso es importante y precisamente para ellos que están en esta etapa en la que van a decidir qué hacer más adelante, pues es importante que vean cuál es su orientación, hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer, porque finalmente a muchos, yo creo que a muchos nos ha ocurrido que decidimos estudiar una cosa y al final del camino decimos, ¿sabes qué? Siempre esto no es lo que yo quiero hacer o no es, a lo mejor me gusta, a mí me gusta en lo particular mucho el dibujo, pero finalmente no quería yo hacer ingeniería como tal, ¿no? Entonces hoy nos dedicamos a otra cosa. Creo que bien, y dentro de eso pues tocamos muchas partes de muchas cuestiones con la gente, ¿no? Pero bueno, pues yo estoy aquí a la orden para que pregunten, para que entremos al tema. A mí en lo particular me considero una persona que me gusta mucho leer y me gusta mucho platicar con gente que ha leído y que sabe muchas otras cosas que yo no sé. Entonces, bueno, estoy aquí a la orden, mucho gusto de estar por aquí y pues vamos a darle adelante. Ok, iniciamos con Ponce. Como ya mencionado anteriormente los maestros, que la lectura es muy importante en los jóvenes. Y se puede decir, ¿usted con qué libro se puede identificar y por qué?
Híjole, esa es una pregunta muy complicada. Complicada para quienes hemos leído mucho, me considero dentro de... Complicada porque hay muchos libros que nos pueden tocar en muchas cosas. Por ahí yo considero que los que leemos sí nos metemos dentro de los lo que estamos leyendo, dentro de los personajes o dentro del qué o dentro del por qué estamos leyendo algo, ¿no? Entonces, pues vamos, un libro que me haya tocado, pues te puedo decir demasiados. Me gusta mucho, por ejemplo, El Vendedor Más Grande del Mundo. Me gusta mucho, por ejemplo, Cuentos para Pensar de Jorge Bucay. Me gusta mucho, por ejemplo, todas las historias de Sherlock Holmes, que a lo mejor es una literatura de otra época, pero que a mí me gusta mucho. Entonces son varios. Te podría decir que son muchos. Ah, ok, gracias. ¿Por qué para usted es importante leer en esta edad que nosotros tenemos? Bueno, ahí te podría yo decir que en la edad que ustedes tienen y a cualquier edad. Desde inicio, yo en lo particular te puedo decir una anécdota personal. Si a mí mi padre no me hubiera obligado, porque creo que fue obligado, tendría yo 7 años, 8 años, él se sentaba los domingos con un periódico, El Universal, El Heraldo, El Excelsior, y me ponía un lápiz en medio de los dientes, un lápiz mirado, me acuerdo, y me ponía a leer, me decía, a ver, léeme este reportaje. Eso a mí me ayudó mucho. En mi experiencia me ayudó mucho a poder expresarme sin tener problema, poder hablar sin tener problema. Y hoy día a mi edad, digo fuera de cuando fui adolescente, hoy día a mi edad creo que puedo platicar con cualquier persona, ¿no? He estado sentado en la misma mesa con diputados, a lo mejor con dirigentes de organizaciones civiles, con dueños de alguna empresa o algunas muy grandes empresas. Y creo que mucho se lo debo a todo lo que he leído desde muy chico. En la edad de ustedes creo que es muy importante leer. Hoy día, hoy que nos abruma la situación de los medios, de las lo que es el internet, lo que es el Facebook, ¿verdad? Las redes sociales. Hoy es muy importante primero leer con calma y tratar de entender si en realidad lo que estamos leyendo es lo correcto. Por ahí me extiendo un poquito aquí. Antier, con una de mis hijas, estábamos leyendo un artículo que ella vio en el Facebook y me dijo, oye, aquí habla de la ópera, una cantina que está ahí en el centro de la Ciudad de México. Bueno, y empiezo a platicar con ella y ella fue leyendo y le dije, ahí hay un error, léelo de nuevo y dime dónde está el error. Platica el que está escribiendo que la cantina La Ópera fue fundada por ahí de los años 1790 y tantos, y que para 1911 cambió de lugar y que luego fue a parar donde hoy día está ubicada, y que desde 1990 cambió de domicilio. Y le decía yo a mi hija, si tú vas a La Ópera, a la cantina hay mucha gente, el punto es la historia de la cantina, que en el techo tiene incrustado un balazo de cuando Pancho Villa paró a su tropa y metió a la tropa a la cantina a celebrar que ya habían llegado al centro del país. Y él no tomaba en la barra de la cantina, él obligó a que le fueran a traer leche y fresas porque quería una malteada de fresa. Y entonces, esa historia tú la lees ahí, pero le decía yo a mi hija, ¿dónde está el error? Te dicen que la cantina cambió de lugar del 90 hacia acá. Le digo a mi hija, ¿entonces qué? ¿Se llevaron el techo? ¿Quitaron todo el edificio y lo cambiaron de lugar? ¿O qué? Y es algo que estás leyendo en un medio de comunicación masivo, que si le hacemos caso está equivocado. Está equivocado porque no pudieron cambiar el domicilio, ¿verdad? Sí, la cantina arrancó en otro lugar, se llamaba La Ópera porque estaba a un lado del Teatro de la Ciudad, donde normalmente lo que se tocaba o se escuchaba era ópera,
entonces por eso le pusieron así, y cambió de lugar unos años después, por ahí en 1911, después de 1911, de acuerdo a la época, aquí está el maestro de historia, ya se ubicó en el lugar donde hoy día está, y después de esa fecha fue que llegó Pancho Villa con su tropa. ¿Sí? Yo no soy maestro de historia y no sabía, así que voy a tener que ir a ver. Todo está por ver el balazo. Aclaro. ¿Por qué a usted le ha interesado la lectura? Híjole, otra vez, es una pregunta muy difícil. La lectura, bueno, si lo lees, si tú te vas a buscar una respuesta de qué es leer, pues en la práctica es interpretar una serie de letras o palabras según el idioma del que estemos hablando. Pero leer no es desde ahí. Hace más de 5.000 años los habitantes de la Mesopotamia hacían jeroglíficos y el que llegaba tenía que interpretarlos, tenía que leerlos de alguna manera. Luego, pues es importante o interesante, de acuerdo a la situación de la que uno esté hablando, pues conocer, ¿no? Conocer qué de qué vamos a hablar o de qué vamos a platicar. Entonces, si me preguntas por qué es importante leer, pues es muy importante porque en todo lo que hagamos vamos a tener que interpretar siempre muchas cosas, ¿no? Y máxime, por ejemplo, para las personas que estudian otros rubros como la música, tienen que leer la música, los médicos tienen que leer también en sus fórmulas, por ejemplo, también los ingenieros tienen que leer sus planos o los arquitectos. Entonces, bueno, hay que leer de muchas maneras, pero bueno, si hablamos de la lectura es en cuanto a libros y a lo que a nosotros nos pueda nutrir, pues también hay mucha diversidad de cosas que podamos leer, ¿no? Usted como ingeniero civil, ¿qué es lo que más lee? Bueno, como ingeniero te puedo decir que leo poco de ingeniería, leo mucho de muchas otras cosas, incluso los diarios, pero en cuanto a la ingeniería, pues bueno, hay temas muy, muy, muy diversos y hay muchas situaciones que se puedan tocar. Hoy día la ingeniería no es como hace 20 años. Hoy día también hay en el internet y en la computadora muchas formas de darle lectura a planos y a sistemas, y hoy día pues te podría decir que quien lea como un ingeniero, un arquitecto de carrera, pues hoy tienen que aprender incluso a leer también los programas de cómputo que a eso se refieren. Sobre todo la lectura es muy importante, pero si por decir nosotros leemos una revista, ¿es igual a leer un libro? Te diría que no, en el sentido de que en las revistas siempre vas a encontrar artículos que son extractos, muchas veces incluso se cita de qué libro están tomando esa parte, ¿no? De qué libro, de qué autor. Entonces las revistas son muy buenas, hay revistas que nos hablan de muchos temas diversos, pero siempre son extractos de lo que realmente tratan los libros en su contexto completo, ¿no? ¿Cuál es el género favorito del ingeniero Edgar Acevedo? ¿El género literario qué más lee? ¿Qué suele comprar más? Suelo comprar más. Bueno, hoy día la literatura contemporánea, hay autores, considero yo, muy buenos. Hay otros que no son considerados tan buenos, pero que finalmente son más fáciles o más sencillos de digerir. No es lo mismo leer, por ejemplo, a Octavio Paz, ¿verdad?, que es alguien con una literatura muy, muy densa, que a veces incluso quien lo lee le cuesta trabajo interpretar o traducir todo lo que trata de decirnos, que por ejemplo leer a Paulo Coelho, ¿no?, que es alguien que se digiere muy fácil y que a lo mejor no es tan apegado a una literatura
clásica o ancestral, pero finalmente es alguien que también a través de las historias nos hace sentir o revivir o reconocer situaciones, ¿no? Entonces, bueno, la literatura contemporánea me gusta mucho también la literatura de periodismo. Por ejemplo, acá en México, recién hace pocos años, 2 años o 3, falleció Julio Scherer, que era mi autor favorito. Digo era porque ya falleció, pero creo que he leído todos sus libros. Entonces, bueno, son también diversas cosas que me gusta leer, pero me gusta mucho ese tipo de literatura. Bueno, ¿qué importancia o qué diferencia hay entre un libro que trae muchos dibujos y entre uno que nada más hay letras y párrafos? ¿Qué diferencia hay para usted? Bueno, los que traen muchos dibujos siento que siempre son literatura muy, muy flexible, que nos remiten, por ejemplo, hablaba yo ahorita de la literatura de periodismo, recién leí el año pasado un libro que habla de la vida de Jacobo Zabludovsky, que trae muchas imágenes, pero es porque es un libro que es un compilado de muchos reporteros y periodistas que trabajaron con él en su trayectoria o en su carrera. Entonces todos añaden fotos de cuando estuvieron con él, cuando estuvo en un periódico, cuando estuvo en alguna otra revista, o cuando estuvo en su programa de televisión de 24 horas, que fue pues por años un ícono, ¿no?, de la televisión. Entonces, sí, siempre la literatura que trae imágenes es una literatura más fresca y a lo mejor más fácil de ubicar en cuanto a zonas y lugares, ¿no? ¿Como de qué trataría? Eso es algo que yo creo que pues trataría a lo mejor de las memorias de todo lo que uno vive o todo lo que uno ha pasado. Bueno, a mí me gustaría, tal vez a lo mejor tenga yo esta facilidad, pero creo que algo de lo que podría yo hablar pues es del trayecto de vida, a lo mejor de una persona adolescente a una edad madura en este país, que es tan difícil, ¿no? Es tan difícil porque pues tenemos una diversidad, decía aquí el maestro, es multicultural. Perdón, decía es multicultural y tenemos pues ahora sí que pasar muchas cosas. Muchas cosas que ustedes como jóvenes ahorita apenas van empezando, pero que van a tener que sucederles para que puedan a la larga llegar a una madurez plena y exitosa en cuanto a lo que decidan hacer en sus vidas, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta de leer? Sentir, lo decía yo hace un ratito, los que leemos, los que habituamos leer, desde leer una novela, desde leer un cuento o hasta leer a lo mejor un reportaje, ¿no? Por ahí, si lees un reportaje intenso, que el reportero haya escrito algo que te haga a lo mejor meterte, ¿no?, en sentir, llegar al punto en el cual interpretes de manera en lo personal lo que estás leyendo. A ver, bueno, aquí sí se escucha. Mencionaba yo que antes del aire estábamos platicando acerca de que se leen muchas cosas y decíamos que se lee también a las personas. ¿Y qué crees? Se me acaba de ocurrir un torito por aquí. Edgar nos hizo el favor de traer un obsequio para nuestros entrevistadores. Y yo sé, porque he tenido la oportunidad, el privilegio de platicar contigo en algunos momentos así padres, y yo sé que eres tú muy de leer a la gente. Tú traes algunos títulos y a mí me gustaría saber cuál le darías a quién y por qué. Mm,
Bueno, es que a quién le daría yo cada uno y por qué. Tengo aquí, a lo mejor tendría yo que hacer una pregunta a cada uno de ellos. Espero me la puedan contestar rápido y corto, y en base a ello yo determino, ¿verdad? Es importante, estos libros que traje, a lo mejor yo he leído dos de ellos, dos títulos, ¿no? Pero traté de alentar un poquito esta cuestión de la lectura en ustedes. Entonces, bueno, pues voy a hacerles una preguntita rápida y corta. Primero aquí a las pequeñas. Tengo aquí dos libros. Uno, Un obsequio para el alma. Otro, La niña a la que se le vino el mundo encima. Este libro es de Gaby Pérez Islas, trae un prólogo del doctor César Lozano, a lo mejor lo han escuchado por ahí. El doctor César Lozano hoy día participa en algún programa de televisión en el área de temas psicológicos y familiares, y trae por aquí una nota de el autor, que es creo mi preferido hoy día, que es Jorge Bucay. Entonces, bueno, les voy a preguntar primero de mi lado izquierdo. ¿Qué te gusta más? ¿Algo más cercano a la dramática o algo más cercano al romanticismo? Yo creo que el de romanticismo, porque porque creo que soy una persona que puede ser muy linda cuando lo necesita, pero también tengo mi carácter, entonces yo creo que romanticismo. Bueno, ahora vamos a continuar con esta dinámica con los jóvenes. Voy a preguntar aquí de mi lado izquierdo, ¿qué te gusta más? Hay literatura, no sé qué tanto han leído ustedes, supongo que por el grado deben ya haber leído muchas cosas, pero tengo aquí dos libros que a mí en lo particular, uno se me hizo interesante porque se llama El refranero del Quijote, que bueno, habla específicamente de muchos refranes del libro de Don Quijote de la Mancha, y hay otro que a mí me encantó cuando lo leí, que fue en la secundaria, Juan Salvador Gaviota. Sigo leyéndolo, hoy día de vez en cuando lo tomo y lo leo porque me gusta su temática. Y entonces no sé, aquí preguntar, ¿qué te gustaría más, a lo mejor algo que te hable más en relación a la literatura de antes o algo más motivante? Yo digo que motivante, porque se puede decir, desde el punto de vista, siento que me va a estar, se puede decir, agarrando y con ganas de más, yo digo. Y acá de mi lado derecho, diría igualmente motivante, porque me gusta que algo me atraiga, por ejemplo, algo con lo que tenga las ganas de leer, porque me parecen muy interesantes. Porque a todos se nos hace aburrido leer El Quijote. Esa es una realidad, ¿no? Es uno de los libros más bonitos, digo yo en lo particular, no lo he leído completo, pero es uno de los libros más bonitos a mí en lo particular. Me considero un fan de Don Quijote, ¿no? Por muchas situaciones. Voy aquí a hacer lo mismo, no traigo dos libros iguales, pero les voy a pedir lo mismo, les voy a dar uno y uno, y léanlo y se lo intercambian, para que, bueno, pues también tengan esa perspectiva de qué trata cada uno de ellos, ¿no? Correcto, bueno, ¿alguna otra pregunta, otra inquietud, no sé, que quieran alguna otra cosa comentar? Pues que si usted en ese momento se dedicara a escribir, ¿qué libro pensaría usted que debió haber escrito, de los que ha leído?
O sea, ¿con cuál se identifica más? ¿Cuál libro es el que resume tal vez su vida, su contexto, con el que se ha identificado más? No, ahí sí me dejaste sin qué contestar. Si yo decidiera escribir algún libro y me pusiera a pensar cuál es el que más se acerca, vuelvo a lo mismo, tendría yo que a lo mejor hacer un compilado de dos o tres. En lo particular, me gustan mucho, por ejemplo, comentaba yo hace un rato, El vendedor más grande del mundo, es una historia muy bonita. Pues ahora sí que de amor y de entrega en cuanto a lo que uno hace. Me gusta mucho Jorge Bucay, Cuentos para pensar, es un libro que a mí en lo particular digo que mucha gente dice es mi libro de buró, ¿no? O de cabecera. Creo que es uno de los pocos libros que me hacen mucho reflexionar en qué hago y por qué lo hago el día de hoy. Algún libro de antes, Las aventuras de Huckleberry Finn. La verdad, cuando uno es chavo y quiere uno hacer cosas y no le importa a uno ensuciarse, no le importa a uno si come, no le importa a uno qué pueda pasar, ¿verdad? Pero ese libro, por ejemplo, me hace mucho recordar lo que yo viví de niño, porque al igual que Huckleberry, él no quería a veces llegar a donde tenía que llegar, porque había pues un padrastro con una situación de vida de gritos y de golpes, y a lo mejor son situaciones que nos acercan mucho a lo que nos ocurrió o a lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces tendría yo como que hacer un compilado de varias situaciones. Hay un libro que no recuerdo el nombre del autor, que me regaló mi padre en algún momento, que se llama Los vendedores. Igual, ¿no? La historia de quien se esforzaba por hacer vender un producto y de acuerdo a mi actividad en esos tiempos, pues me ubicó, y a veces también son libros que lo hacen a uno entender. Por ahí, en ese libro viene la historia de Joe Girard, que fue el vendedor más grande de autos en su época. Él fue un gran vendedor de la Chrysler, y finalmente viene una historia que él cuenta donde dice que él se sintió muy triste cuando un cliente no le compró un coche porque no lo escuchó. Dice, es que yo me di cuenta después porque vi al cliente en un coche de otra marca y me vino a la mente preguntarle, ¿y por qué no compró el de la Chrysler? Y le dijo, bueno, pues es que yo quería que usted me oyera, que usted me escuchara lo que yo le iba a decir, ¿para qué quería yo el coche? Y usted no me oyó. Usted estaba tan agobiado de tanta gente y tantas cosas que no me escuchó. Entonces a veces el simple hecho de no escuchar y de no saber interpretar lo que la otra persona quiere, hablaba aquí el maestro Ábrego de leer a la persona que tenemos enfrente, a veces nos hace perder, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que tendría que hacer un compilado muy importante de muchos libros. Bueno, híjole, lamentablemente me toca ser aquí el ave de mal agüero, ya se nos está acabando el tiempo, ni modo, este libro daría para más, pero se nos está acabando el tiempo. Antes de cerrar con nuestro invitado, ¿algún saludo que quieran enviar? Empezamos por allá, Ricardo. Al grupo Tercero D y a mi familia. Al grupo Tercero D y a la familia Ponce, a la familia Ponce, así dejemos. Así. Yo también al Tercero D. Y a mis abuelitos y a mi mamá, Xochi. Muy bien, ¿por acá? A mi grupo Tercero H y a mi familia Cruz Baena. No sé si oyó porque estaba ahí con el micro, Tercero H y a la familia Cruz Baena. Y, por favor, acá, Abraham. A mi grupo Tercero B y a mis padres. Tu grupo Tercero B y a tus padres. Antes de una pregunta, Edgar, ¿algún saludo que quieras mandar? Híjole, bueno, un saludo a todos los alumnos de la escuela que aquí representan los muchachos. La técnica 6. La técnica 6 y a todas las escuelas. A mí en lo particular, el gusto por la lectura es algo para mí muy bonito y me llena mucho, pero es un hábito que se está perdiendo
y que creo que es muy importante tenerlo como tal, como un hábito para todos los estudiantes, y es muy bueno. Si no les gusta un tipo de lectura, pues otro tipo de lectura, hay que buscar qué es lo que nos gusta, y en eso pues lean lo más que puedan, que es algo bastante, bastante bueno, y es un ejercicio incluso para nuestras mentes. Fíjate que yo tengo una pregunta más para ti, creo que alguna vez lo habíamos platicado, pero no en público. Hay por ahí costumbres, dijera yo que malas, regularmente cuando uno como maestro que estás en el salón con 30 niños, 40 niños, así como que no entiendes, a ver, córrele a la biblioteca a leer, y resulta que la lectura se convirtió en castigo. ¿Qué podemos hacer para remediar esto y que no vean los jóvenes que los estamos obligando a leer, a investigar un tema, y que no le vean el tedio, sino que más que hábito lo vean como gusto? ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos, ya no nada más como maestros, como adultos, para lograr que los jóvenes amen la lectura? Bueno, yo creo que tendríamos que a lo mejor reunir a grandes lectores. Hay muchos grandes lectores de muchas cosas, de muchos libros. No todos sabemos expresarlo, pero sí es algo muy bonito leer. No, yo les decía, a mí, si no me hubieran obligado, porque me obligaban por la edad que yo tenía, pero la realidad es que para mí es un gusto. Si no les agrada un libro, ahorita veía yo los gestos, cuando vemos el refranero del Quijote, ya no suena así como que, híjole, me voy a aburrir con eso. Pero les voy a recomendar algo fuera de leer. Buscar cuál es la lectura que más nos place o más nos convence. Por ahí les voy a dejar de tarea a los alumnos. Espero los maestros nos apoyen. Hay una película muy bonita que se llama El Estudiante, no sé si ya la vieron. Sí, hermosa. Sí, bueno, en esa película se toca mucho el tema de los refranes del Quijote, pero es una película que nos da prácticamente el punto de esta persona tan adulta que quiere seguir aprendiendo, y obviamente pues es alguien que lee mucho, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonita la lectura, y no lo vean como un castigo, es algo bien padre. Y hoy día con la literatura contemporánea hay muchísimo que leer, búsquenle, que van a encontrar algo bueno que leer. Bueno, Edgar, pues muchísimas gracias por estar aquí. Lamentablemente el tiempo nos come. Queremos agradecer tu presencia, queremos agradecer el compartir todas estas experiencias de vida, porque finalmente lo que leemos creo que refleja un poquito quiénes somos. Con los jóvenes esperamos que... No llores. Sí, esperamos que esto funcione. Hazme un favor, Liz, pásale el micrófono a Edgar. Me voy a aventar unos goles, ni modo, estamos aquí en los momentos de goles. No se pierdan pues la diferente programación que tenemos aquí en The Gest Media, en The Gest TV. Descarguen nuestros programas en YouTube, está Historias en Nuestra Voz, el día de hoy nuestro invitado Edgar Acevedo. Descarguen también Art de Gest, donde hablamos un poquito de arte, y vienen personas especializadas a enseñarnos también a nosotros a hacer alguna disciplina artística. Hemos estado ahorita con baile prácticamente y lo que es el origami, ¿verdad? Descarguen también programas de Escudriñando la Historia. Escudriñando la Historia, ¿de qué se trata eso, maestro Alejandro? Básicamente nosotros presentamos algunos temas relevantes del programa de estudios 2011, siguiendo los bloques tanto de Historia Universal como de Historia de México. Y esto les ayuda un poco a los niños, porque lo comentábamos, a veces en el aula no nos da tiempo de abarcar pues los temas, entonces aquí es el momento en el que pueden aclarar sus dudas y extender un poco más los contenidos. También tenemos Jugando en Español, donde vamos a ver muchas cómo cosas. Podemos hablar de muchas cosas, pero a través del juego. Y pues también en lo que es radio tenemos Érase una Voz, con dramatizaciones, donde los jóvenes hablan acerca de la historia, pero pues a través de su voz y a través de pues experiencias que pudieran resultar por ahí un poquito chuscas. Bueno, pues por mi parte es todo. Edgar, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algún mensaje para los adolescentes? Y para... Nosotros también somos adolescentes, con más edad, pero más mesecitos que ellos. Pero bueno, hoy podríamos decir que adolecemos de la juventud, ¿no? Los que ya pasamos los 40,
Acá entonces nosotros no. El profe Alejandro es una persona muy joven, pero bueno, no, pues muchas gracias por la invitación, nuevamente pues invitarlos a que lean, no el Facebook, no el internet, no, lean un libro, son los libros, son hermosos, hay muchos libros y muchos autores que leer, y digo, muchos de ellos, ¿verdad? Los más reconocidos tienen también muchos libros muy bonitos. Entonces, bueno, pues sería no acabar, tratar de decirles aquí que lean, busquen qué más les gusta, lean y pues vivan la lectura, que eso es bien importante. Antes de que te despidas, maestro Alejandro, está por aquí, no sé si quiera pasar a saludar, o de aquí saludamos. No pasa. Está por aquí, tuvimos el año pasado, ya hace muchísimo, hace mucho tiempo, tuvimos por aquí a Alejandra Rivera platicando acerca de la Casa Museo de Frida Kahlo y obviamente de este enorme personaje. Ale, muchas gracias por estar aquí. Alexia se encuentra también por aquí, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora sí, maestro, el micro es todo tuyo. Ok, Historias en nuestra voz, ¿verdad? Es una producción de GES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, a cargo del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta la próxima.